Buenos días. Vamos a comenzar repasando a terceira avaliación, facendo unha proba modelo que tiñamos da clase pues, do ano pasado. Este examen que o tiña en PDF e o subilo a Drive, descolocáronse as preguntas, pero é máis ou menos unha recuperación de outro curso anterior. Entón, xa sabedes que estes apartados agora na Sabao valen 2 puntos, os da terceira avaliación, e pode haber 2, podedes escollédelos ou non, depende como sea. Entón, o primeiro exercicio, fases e breve descripción do ciclo lítico dun virus. Bueno, isto indo repasamos outro día. Está moi fácil, non? Vamos a nomear as fases, entre todos. Veña, cales eran as fases? Absorción. Primeira fase, absorción. Segunda fase. Penetración. Penetración. Terceira fase. Replicación. Replicación. E cando se copian os ADN se forman as cápsides. Ensamblase e liso. Como é un ciclo lítico, non teño por que nomear a fase de latencia, porque non hai. Entón, xa está, escribimos. Pues, se non o facedes agora, se o faredes. Se non, se vos queda feito. Fases do ciclo lítico, escribides absorción, penetración, replicación, ensamblase e liso. Despois me dice, unha breve descripción dese ciclo. Entón, a ver, cal era a breve descripción? Fase de absorción. Era cando o sistema de anclase do bacteriófago se apoiaba na bacteria que vai a infectar. Penetración. Queda fora todo o bacteriófago menos o ADN. Inyecta o ADN a bacteria. Segunda fase. É a fase de replicación. Aí hai un doble función. Por un lado, se replican o ADN do virus e por outro lado se sintetizan as novas cápsides, as novas cubiertas proteicas do virus, empregando o metabolismo da célula, vale? E lendo o ADN do virus. Non vos olvidedes que unha vez que penetra o ADN do virus no ciclo lítico, se degrada o ADN da bacteria. Esa non funciona, esa non se lee. Unha vez que replicamos e temos novas cápsides, teñense que unir os componentes. Fase de ensamblase. Os virus, unha vez que están ensamblados, rompese a célula e se libera. ¡Tap! Temos repasado o ciclo lítico. ¿Dudas deste ciclo? ¿Podes repetir a replicación? Mira, replicación, fíxate na palabra replicación. Aí, por un lado, duplicas o ADN do virus e por outro lado, ese ADN se vai a transcribir e se vai a traducir o do virus para formar cubiertas proteicas, para formar proteínas de virus. ¿Vale? Entón, como fai eso todo? Ten como dúas partes nesa fase de replicación. Unha é duplicar o ADN e outra é sintetizar proteínas do virus. Pero para sintetizar esas proteínas empregan as enzimas da bacteria. O ADN da bacteria non o empregan. Empregan o ADN do virus. Iker, mellor? Sí, sí. Bueno, sí, gracias. Na apartado B nos pregunta estructura dunha bacteria cun debuxo cas partes. Bueno, debuxar unha bacteria, vamos a repasalo porque o fixemos moitas veces. Colle de un papel en sucio e facedes. Primeiro, unha membrana, a membrana plasmática é a que está máis adentro da célula procariota. E aí facedes unhos repliegues, que eran os que, como se chamaban os repliegues da membrana plasmática? Mesosomas. A bacteria. Mesosomas. Unhos repliegues cos mesosomas, moi importante. Por fora, vades por a pared celular bacteriana, que era a que tiña os peptidoglucanos ou mureína. E por fora, solo nas patóxenas, a cápsula. Entón, hai tres membranas, repito, membrana plasmática, cos mesosomas, por fora, parede celular, e por fora, a cápsula, vale? Ademais, que máis dibuxamos na bacteria? Pois o flaxelo, para moverse, ou os pilis ou fimbrias, que son máis cortos e pequenos. Que temos dentro? Dentro tendes que pôr unha molécula circular de ADN, non hai membrana nuclear. Iso chamase cromosoma bacteriano, nucleoide ou molécula de ADN. Importante tamén, trociños de ADN soltos, que como se chaman? Plásmidos. Moi ben, plásmidos. Contestademe todos, sin que se mal. Plásmidos.
Pode haber orgánulos, solo hai un orgánulo, os ribosomas. É o único orgánulo que teñen as bacterias, as procariotas. Poden ter unhos gránulos de reserva pequeniños, como cousas, que se chaman o gránulos de reserva ou inclusións citoplasmáticas. Isto é o máis importante a hora de debuxar unha bacteria, unha célula procariota. Según o vades facendo, me estades escoitando, lembrades que xa fixemos moitas veces. Creo que algunha vez, últimamente, hasta non sei se non salir o gallego a facela o encerado, non me acordo. Bueno, outro apartado, dentro da mesma pregunta. Diferencia, as gran positivas e as gran negativas. Inda vos lo expliquei outro día na clase. Algún valiente ou valiente se atreve a decir algo, aunque sea mal? Que diferencia entre gran positivas e gran negativas? Non pasa nada, isto non sube nin baixa nota. Solo é que nos activemos. A ver, quen vai falar? Quen habla? A ver, decir, yo soy fulano, voy a decir algo. A diferencia da parede, non? Estás hablando Iker Santos. Sí. Vale, moi ben. A diferencia da parede, moi ben. Ao que diferencia a gran positiva e a gran negativa é a composición química da pared celular. Alguén máis? E a membrana? Non, a pared solo. Solo a membrana. Te refiro os componentes desa pared. Eso sí. ¿Quién habló? ¿Nerea? No, Andrea. Andrea. Mira, Andrea, lo que diferencia gran positivas y gran negativas es la pared celular. Pero dentro de esa pared celular bacteriana hay distintos componentes. Entonces, ¿a quién le llamamos gran positiva? A la que se tiñe del colorante, precisamente del gram. A la que se tiñe. ¿Y por qué se tiñe? Porque solo tiene azúcares. Sin embargo, las gran negativas, aparte de los azúcares, de los peptidoglucanos, tiene una capa de fosfolípidos que impide que se tiña. Y por eso es gran negativa. Entonces vamos a considerar. Gran positivas y gran negativas son tipos de bacterias que se diferencian por los componentes de la pared celular. Las gran positivas reaccionan a un colorante y solo tienen en su estructura química azúcares, peptidoglucanos, mureínas y otros azúcares. Sin embargo, las gran negativas no se tiñen y tienen peptidoglucanos y además tienen una capa de fosfolípidos, como si fuese una membrana plasmática. ¿Está? Sí. ¿Está entendido? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Vale. Vamos con otra. La segunda. Indica as aplicacións beneficiosas dos microorganismos. Bueno, esta non me dá la gana de repetirla. La vais a hacer entre todos. ¿Por qué non me dá la gana? Porque os hice un esquema. Chicos, tenéis un esquema aí. Os puse en la presentación. Coged ese esquema e diciéndolo entre todos. Venga, que cada uno vaya diciendo una aplicación. ¿Por qué son buenos los microorganismos? A ver, aplicaciones. ¿Qué decís? Y Carmazón, más alto, porfi. Para obtener alimentos por fermentación. Las fermentaciones, vale. Pues si tú tienes claro que participan en las fermentaciones y aún no lo has estudiado, aplica el sentido común. ¿Dónde ves las fermentaciones en los microorganismos? ¿En qué industrias? Pues en la industria de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces ya puedes dar una aplicación. Los microorganismos se utilizan en la industria de la alimentación. Pues para fabricar alimentos, que no lo iba a decir, lo estoy diciendo. Por ejemplo, la producción de derivados lácteos, ¿vale? Más, ¿dónde más se utiliza la fermentación, aparte de la producción de alimentos? La producción los de... Los ciclos de la materia. ¿Perdón? Los ciclos de la materia. Que esa es otra. Ahora, si seguimos con lo que dijo Iker de fermentaciones, producción de alimentos, producción de bebidas alcohólicas, como la cerveza, cualquier bebida alcohólica, ¿no? Que el vino, etcétera, fermentación. Ahora, estás diciendo, Iker, aplicación en los ciclos de la materia, como descomponedores, las bacterias y los hongos, ¿no? Los microorganismos. Muy bien. Más. ¿La síntesis de qué? A ver, en ingeniería genética, ¿para qué utilizamos los microorganismos? Chicos, ¿no tenéis el esquema adelante? ¿Para fabricar qué? Hormonas, vitaminas, medicamentos, no utilizamos también las bacterias. Entonces, eso es una aplicación muy importante. Más.
al depurar las aguas residuales. Muy bien, para depurar las aguas residuales existe un tratamiento bacteriano, como se utilizan en las depuradoras, como en la depuradora de Reza, o también, a ver, alguna cosita que se nos queda, alguna más. Degradación de hidrocarburos. Pues, por ejemplo, cuando hablamos del Prestige, de que estaban ahí, tenéis el esquema delante y lo vais diciendo y lo asociáis. Entonces, para ciclos en la materia, degradar hidrocarburos cuando hay un vertido. ¿Qué más? Las fermentaciones, la producción e ingeniería genética de hormonas, vitaminas, ¿qué más cosas? Los ciclos de la materia ya los dijimos, la depuración de las aguas residuales, el control biológico, yo sabía que se me olvidaba algo. El control biológico también de las plagas, cuando a lo mejor hay una plaga pues a través de un insecto en agricultura o así, podemos utilizar organismos para destruir ese insecto, por ejemplo, y que no afecte a la planta. No sé si ya hemos dicho todas o si nos quedó alguna más. Falta la de las bacterias que viven en simbiosis con nosotros. Ah, pero sabes que eso es bueno, eso es una aplicación muy bien. ¿Y qué armazón eres, no? Soy. Muy bien, me encanta, porque la simbiosis la tenemos en la boca, en la piel, en el intestino. Entonces, esa es una aplicación que a nosotros nos viene muy bien, porque no solo son malas las bacterias, las tenemos en nuestro cuerpo que están reforzando el sistema inmunitario. Entonces, es una forma de relacionar la aplicación de los microorganismos con la inmunidad. Muy bien. Bueno, pues ya creo que más o menos hemos dicho todas, las vais escribiendo. Describe a respuesta inmune. Bueno, vamos a repasar esto. Se supone que lo hemos estudiado y si no lo hemos estudiado, lo estudiéis ahora. La respuesta inmune, ¿cómo podía ser? Pista. Humoral y celular. No. Pasiva o activa. No, mirad para mis dedos. Natural. Innata y... No. Natural. Respuesta. ¿Cómo puede ser? Primaria y secundaria. ¿Veis que pronto sé que no estudiasteis ninguno? Entonces, no me importa, porque vais a estudiar conmigo en las clases online y os voy a poner exámenes que vais a hacer escritos. Y por favor, no estoy riñendo, pero quiero azuzaros a trabajar con energía. Entonces, a ver, respuesta primaria y secundaria. Muy bien. Ahora vais a pensar lo que yo os explicaba y vais a ver qué fácil es. ¿Qué era la respuesta primaria? Si es la primaria, ¿qué era? La natural. Más fácil aún. La primera vez que tú estás en contacto con un antígeno. Da igual que sea natural o artificial, porque a ti si te vacunan, también es una respuesta primaria y es artificial. Entonces, la respuesta primaria, cuando la primera vez que está un organismo en contacto con antígeno, la producción de anticuerpos es más lenta, porque tienen que identificar ese antígeno y los linfocitos tardan más tiempo, ¿vale? Sin embargo, a respuesta secundaria, decimos que os linfocitos teñen memoria e a producción de anticorpos é moito máis rápida e en moita maior cantidade. Vale? Entonces, describe a resposta inmune. Pois esas son a máis importante, a resposta primaria e a secundaria. Que é a inmunidade e as súas características? Bueno, pois esta é unha pregunta máis aburrida, máis teórica. Que é a inmunidade? Pois son todos os mecanismos que temos pois para defendernos, non? As súas características. Bueno, pues vamos a por alguna das que me nombraba des antes, que vos estaba escoitando, que decía des específica, ou natural, ou artificial, ou adquirida. Entonces, a inmunidade é moi específica. Nos temos, é verdad, que temos mecanismos que valen para todo, que son os inespecíficos, pero tamén temos outros mecanismos moi concretos, moi específicos. Entonces, podedes decir específica. Podemos decir que a inmunidade tamén pode ser congénita, porque a veces estamos herdando a través do embarazo, da placenta. Pode ser adquirida, porque en vez de ser congénita, o que nos adquirimos cando estamos en contacto co antígeno. Tú padeces unha enfermidade e quedas inmunizado. O que estamos falando ahora de se a xente que xa ten anticorpos porque estuvo en contacto co COVID-19, pois xa están inmunizados contra él, non? Ou que nos pasa con calquera. Entonces, vades pondo esas características. O que significa adquirida, congénita, natural, artificial, específica. Ahora, define, moi importantísimo, anticorpo. E fai un esquema cas partes principais. Bueno, que tedes que por aquí? Primeiro,
O anticorpo, todos, ¿sabedes o qué? Todos, todos os que está desconectados, ¿sabedes o qué é un anticorpo? ¿Qué é un anticorpo? ¿Unha qué? Proteína. Muy bien, proteína. Además, pomos de outro apellido, sin estudiar, xa se sabe o que é un anticorpo. Unha proteína, ¿e que apellido acabo de decir que era? Específico. Específica, muy bien, non sei quen dixo. Raúl? Sí. Específica. Tú, muy bien. Anticorpo é unha proteína específica. ¿Qué significa? Que no me vale para todo. Que hay un anticorpo para cada antígeno. Proteína específica. Perfecto. ¿Fabricada por quién? A ver, David González, ¿quién fabrica los anticuerpos? Arriesgate, que es facilito. Venga. Di algo, hombre. Sin miedo. Qué cobarde, David. Venga. Pues a ver, Valentina. ¿Quién fabrica los anticuerpos? Los linfocitos. Claro, no estamos en el tema de inmunidad. Sin miedo, no tengáis miedo, ¿eh, David? Los linfocitos hay dos. B y T. Cuidado, pensad antes de contestar. Pensad en lo que yo os decía en clase. ¿Quiénes fabrican los anticuerpos? Los B. Los B. ¿Y cómo os decía? Para que nunca os confundáis, los que eran buenos, que tenían buen humor, responsables de la inmunidad humoral. ¿Estamos? Entonces, facilísimo. ¿Qué es un anticuerpo? Proteína específica fabricada por los linfocitos B. ¿Se fabrican siempre los anticuerpos, chicos? Es una pregunta. No. ¿Cuándo se fabrican? Cuando detecta la amenaza. Exacto. ¿Quién contestó? Quintela, muy bien. No se fabrican los anticuerpos solo cuando hay un antígeno, si no, no. Entonces, ¿quién me define de nuevo anticuerpo? Proteína. En alto, por favor, venga. Estamos estudiando entre todos, sin miedo. Una proteína que la fabrica los linfocitos B. Me te olvidaste de la palabra. Una proteína específica. Sintetizada por los linfocitos B. Pues ya está. Proteína específica sintetizada por los linfocitos B ante el contacto con un antígeno. Este tipo de inmunidad se llama humoral. Vale. Dibuja un anticuerpo. ¿Qué hay que hacer? Cuatro cadenas, chicos. Una Y. Tenéis que hacer, mirad en el libro, una Y así, con las dos cadenas más largas y luego de lado dos más cortitas. Vale. Haz el dibujo. Y lo hacéis. Una Y así, dos cadenas. Tiene cuatro cadenas de aminoácidos. Dos más grandes y dos más pequeñas. ¿Qué pasaba en esa cadena de aminoácidos? Los extremos, las puntitas de las cuatro cadenas, son la parte específica, lo que tienen diferente todos los anticuerpos. Y el resto es todo igual. Solo tenéis que poner las cuatro cadenas y un enlace diferente, que solo lo tienen este tipo de proteínas en estructura terciaria. ¿Qué enlace quiero que pongáis? Puente disulfuro. Muy bien, puentes disulfuro. Entonces dibujáis las cuatro cadenas en forma de Y y las dos más cortitas, o sea, dos en forma de Y y dos más cortitas. La puntita ponéis de cada cadena parte variable o específica, que es por donde se va a unir el antígeno. Y lo demás es todo igual. Y ponéis los puentes disulfuro, que son unos enlaces muy fuertes, covalentes, que forman la estructura de los anticuerpos. ¿Está? Uh-huh. A ver, ¿alguna duda? No. Otra pregunta. Dice, además, que ¿cómo actúan los anticuerpos? Bueno, pues vamos a repasarlo. Acordaros. Un anticuerpo identifica un antígeno y se une a él. La parte del antígeno, que es la sustancia extraña, el antígeno tiene una parte que se llama determinante antigénico. Y por ahí se une el anticuerpo. Se unen y eso se llama complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué va a pasar? Pues puede pasar que el anticuerpo destruya al antígeno neutralizándolo, opsonizándolo, precipitándolo. ¿Recordáis esto? Sí. ¿Lo tenéis en el libro delante? Bueno, entonces el antígeno o del determinante antigénico es por donde se va a unir el anticuerpo y el anticuerpo lo va a destruir. Puede hacerlo de diferentes formas. Entonces, una vez que se forma el complejo antígeno-anticuerpo,
lo neutraliza, lo precipita o lo opsoniza, o simplemente está favoreciendo a que vengan los macrófagos a comerse. Bueno, no suelen preguntar esas formas, pero por lo menos suelen hacer cosas bastante generales. Entonces no creo que os pregunten eso de la opsonización y todo eso. Lo normal es que contestéis que el anticuerpo y el antígeno se acoplan y que el anticuerpo lo que va a hacer es destruir al antígeno. Si no fuese capaz de hacerlo, podría activar el sistema complemento. ¿Vale? Os recuerdo, que ahora no lo preguntan, pero os lo recuerdo, eran una veintena de proteínas plasmáticas que se activaban cuando el anticuerpo solo no podía destruir al antígeno, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con este examencito. Fijaros que os dice, ¿cómo actúa? Cita las formas de actuación, solo citar. Yo ya expliqué un poquito más. ¿Qué ácida? Que VIH, que fagade es un resumo de la forma de actuación de VIH en las células. Esto es muy importante. Entonces, a ver, diferenciamos SIDA e VIH. A ver, ¿qué es SIDA? La SIDA. ¿Qué es SIDA? Chicos. Un virus que ataca las células del sistema inmunitario y las destruye. Pero vete a lo fácil. ¿Qué es SIDA? ¿Una qué? Retrovirus. No, enfermedad. Ese es el VIH. Ah, una enfermedad. Claro. Síndrome. Cuidado con las siglas. SIDA es síndrome, es enfermedad. No os confundáis. ¿Qué es SIDA? Una enfermedad de... Una enfermedad de un síndrome. No, que destruye esas defensas. Fijaros las siglas. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, culpa de un virus, tú tienes una enfermedad. ¿Qué enfermedad de...? Que te quedaches sin defensas, destruir los linfocitos. Entonces, así de una enfermedad producida por un virus, una enfermedad además de transmisión sexual, producida por VIH. Una enfermedad en la que o no su organismo adquirió un fallo en todo el sistema inmunitario. O sistema inmunitario deja de funcionar. ¿Qué VIH? ¿Qué VIH? Un virus. O virus que produce SIDA. ¿Vale? Es un retrovirus. ¿Qué significaba que era un retrovirus? Pues que un virus de ARN que puede hacer a transcripción inversa, importantísimo. Hay muchos virus de ARN que no son retrovirus. El virus de la gripe tiene ARN, pero no va a formar ADN. Sin embargo, el VIH es un el coronavirus, el COVID-19, pertenece también a estas familias. Al de la gripe, al del SIDA, también es un coronavirus, tiene una estructura similar, tiene ARN, pero nosotros los que nos mandan a estudiar es el del SIDA. Y el del SIDA tiene ARN y lo convierte en ADN del virus y después sigue la transcripción normal y corriente. Bien, haz un resumen de la forma de actuación del VIH en las células. A ver cómo resumimos el ciclo del SIDA, del VIH. A ver, entre todos, pensad un momentito, yo os puse un vídeo, lo expliqué, lo tenéis el libro delante, porque esta quizás sea la pregunta de hoy más difícil. ¿Cómo podemos resumir el VIH o hacer un esquemita del ciclo de reproducción? A ver, primero, ¿cómo es la entrada? ¿Perdón? Confusión. Se une las proteínas del virus al linfocito. Bueno, lo que va a hacer es que tiene como una membrana el virus y se van a fusionar las membranas, la del virus y la de la célula a la que va a infectar, que muy bien has dicho, Iker, el linfocito. Entonces, una vez que se fusiona eso, entra la cápsida con el ARN dentro. Esta ya es una diferencia importante. Cuando hablábamos del ciclo lítico y del ciclo lisogénico, hablábamos de inyectar. Ahora aquí no, aquí hablamos de que entra. Vale, tú decías, se fusionan las proteínas, es cierto, los receptores de membrana, se fusionan las membranas y entra toda la cubierta proteica con el ARN en el interior. Muy bien, ya estamos dentro. ¿Qué va a pasar una vez dentro? ¿Qué pasa con ese ARN? Estamos hablando, estamos resumiendo, ¿no? Llegó, entró la cubierta proteica y el ARN. Bueno, pues la cubierta proteica se va a romper y va a liberar el ARN.
Y ese ARN virus del virus es el protagonista. ¿Qué va a hacer allí dentro? Lo primero, ¿qué va a hacer el ARN? Entrar en el núcleo. Sí, del linfocito. ¿Y qué va a hacer? Esa ARN. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dijimos que tenía especial el VIH? Que era un retrovirus. Entonces, ¿qué va a hacer de fase especial? Fase de latencia. No, antes. Se convierte en ADN. Claro, ¿y eso cómo se llama? Transcripción inversa. Es un retrovirus y ese ARN lo convierte en ADN, ¿vale? Eso lo cataliza una enzima, la transcriptasa inversa o la reversotranscriptasa. Eso es lo diferente. Hasta ahora en ninguna célula hemos hablado de ningún microorganismo ni nada de la transcripción al revés. Los retrovirus son capaces de convertir el ARN en ADN. Y ahora viene lo siguiente. Cuando ya tiene el ADN del virus, es cuando se une al ADN del linfocito, que es lo que estáis apuntando ahora, la fase de latencia, ¿vale? Y allí está, en fase de latencia, el tiempo que le dé la gana. Cuando una persona está infectada y está en fase de latencia, es seropositivo, ¿vale? ¿Qué vendría después? Se activa, destruye el resto del ADN de la célula y empieza a leer el ADN del VIH para sintetizar ARN mensajeros y proteínas y formar nuevos VIH, nuevos virus, que van a salir formando bultos, formando protuberancias. Con esto terminamos el ciclo del VIH. Bueno, voy a seguir definiendo lo que queda porque ya quedan 10 minutos. Y para que me dé tiempo de aclarar todo esto y lo podéis escribir. Falla un resumen, ya está. 4. Define alimento transgénico. A ver, ¿qué es un alimento transgénico? Aquel que ingeniería genética. Muy bien. Aquel que ha sido manipulado pues, a través de ingeniería genética, que se ha modificado algún gen. Bien, pues para obtener alguna cualidad o mejorar las propiedades de ese alimento. Ingeniería genética. Es una rama de la biotecnología. La biotecnología son todas las aplicaciones que hay de tecnologías para mejorar, ¿no?, los seres vivos. Pues la ingeniería genética es una rama que se trata de manipular los genes con la obtención, con la finalidad de obtener un beneficio. ¿Qué es un plásmido? Pues un fragmento de ADN que está suelto, que no pertenece al cromosoma bacteriano y que está en las bacterias y se puede utilizar para ingeniería genética. Clonación. Clonación es copiar, hacer copias. Se pueden copiar, clonar moléculas, tejidos, órganos. De hecho, existe una técnica que nos permite clonar ADN en laboratorio que se llama técnica de la PCR, que os sonarán estos días los test de PCR. Bueno, pues os voy a poner esta semana o la que viene un vídeo en inglés cortito sobre la PCR. A ver, clonación, copiar. Enzima de restricción. ¿Alguno sabe lo que es una enzima de restricción? Lo dimos, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Bueno, es como una enzima que corta. Cuando yo explicaba esto en clase, os decía, es lo más parecido a un bisturí. En ingeniería genética, cuando hay que manipular algo tan pequeño como es un gen, como es una molécula de ADN, pues la forma de cortar esos genes son los enzimas de restricción. Entonces, son un tipo de enzimas que se utilizan en ingeniería genética. Con eso llega. ¿Qué a fase de latencia y quién a presenta? Fai una definición de un virus. Vale. ¿Qué a fase de latencia? Pues é cando o ácido nucleico do virus únese o ácido nucleico da célula que está infectando. E tarda un tempo en reproducirse. ¿Sí o no? Ácido nucleico do virus unido o da célula que está infectando. ¿Quién está en fase de latencia? Pues os retrovirus, como VIH, y también os profagos, ¿vale? Os que se reproducen por ciclo lisosómico. Y ahora, ¿qué es una vacuna? Ah, no, perdón. Fai una definición de un virus, que me olvidaba. Un virus es un parásito intracelular obligado. Una estructura acelular, no es un ser vivo, no es una célula. No le queda más remedio que parasitar, invadir una célula para poder vivir y reproducirse.
Que é unha vacuna? Que é unha vacina? Pois unha vacuna é cando é un tipo de inmunidade artificial activa. Por qué? Porque cando nos inyectan, nos introducen antíxenos atenuados para que o noso corpo aprenda a recoñecelos, os linfocitos B, e a fabricar anticorpos. É unha medida preventiva. Por que ás veces as vacunas da gripe poden non ser efectivas? Que me decides? Porque va cambiando. Moi ben, Quitela, por as mutacións. Os virus mutan. De feito, están falando que igual o COVID-19 co tempo pode mutar. Sí. Entonces, o que pasa co virus da gripe? A veces te poñen a vacuna e tes a gripe igual, pero máis suave. Ou... Por que? Porque cambiou, mutou. Estamos? Bueno, hasta aquí. Este era un exemplo dun repaso da terceira evaluación, para que o vayades escribindo e que vos vayades quedando co repaso. Vou a seguir facendo repasos da terceira. E a semana que ven comezamos o repaso xa por da primeira e da segunda avaliación. Que eso xa a nivel de actividades, as que sean da primeira e da segunda, pois é para os que teñan que repasar para selectividade e para recuperar. Os outros que estudien solo os da terceira, vale? Calquer duda me decides. Tedes algunha duda máis da clase de hoxe? Eu sí. Dime. Nas gran negativas era que non se tiñan de péptido glucano e que máis tiñan? Azúcar? No. A ver, unha cosa é que se tiñan ou non se tiñan e outra cosa é a composición química, vale? Todas las bacterias en la pared celular tienen peptidoglucanos, todas, que son azúcares. ¿Qué pasa? Que hay unas bacterias que además en la pared celular tienen lípidos. Esas, las que tienen los lípidos, no ¿cómo las diferenciamos unas de otras? Utilizamos un colorante. Cuando utilizamos ese colorante y no se tiñen, son las que tienen los lípidos. Y cuando utilizamos ese colorante y se tiñen, son las que solo tienen los azúcares. Vale. ¿Me expliqué, Iker? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cosa? No. ¿No? Bueno, pues os voy a ir proponiendo. Ahora esto es lo que tenéis que hacer, está colgado, lo que tenéis que contestar. Por escrito la clase de hoy y mandármela, ¿vale? Y hice estudiando. Vale. Y yo mañana también os voy a proponer otros ejercicios para que hagáis. Pero me conecto el lunes. Si queréis que haga más clases online para explicaros más cosas, solo tenéis que decírmelo. Si no, de momento quedo hasta el lunes a las 12, ¿no? ¿Sí o no? Mm-hmm.